Hello, wonderful internationals, internationals like me. How are you today? I am so well. Today, in this video, we're gonna talk a little bit about the future tenses for the verbs ending in alpha r. We're gonna cover in this video the regular verbs ending in alpha r, okay? And so this video is a hybrid video, so half of it will be in English and the other half will be in Spanish. And we're gonna go through some examples for in the beginning of the video and some examples at the end of the video. So different examples, so you have more exposure. For those of you that stay until the end of the video, I want to see both. For those of you that don't know me, my name is Beatriz Cutillas Moreno, but you can call me BCM. BCM use Spanish, and I had the shock of my life when I was really stuck in my life. I had to learn English as an adult and I had to push through, and it was difficult, but as a very good doctor scientist, I realized of a method that now you can use to become fluent at Spanish in the same way that I became fluent at English. If you like what you're hearing, please subscribe so you'll be alerted of all the videos that I am uploading. I really want you to communicate, to be able to communicate with the real Spanish, the everyday Spanish from day one. And I want you to have it easier than I did, okay? So, let's start. The verb that we're gonna use as a model for the conjugation is gonna be the verb hablar, okay? Which means to speak, you got it written down here. So I'm just gonna conjugate the future and then we're gonna crack on with examples. So, yo hablaré, tú hablarás, él, ella, usted hablará, nosotros o nosotras hablaremos, vosotros o vosotras hablaréis, ellos, ellas, ustedes hablarán, ¿ok? You can, if you want, you can pause the video and reverse it a little bit and have a look again, and I will recommend to verbalize these so they get quite integrated in your head, like slowly. I know that these are difficult, but I think that a benefit of the verbs in Spanish is that each word gives you a lot of information. So it's difficult to learn the conjugations, but once you know them, you can really go into the fine tune of the language. Anyway, let's go with examples. So, two examples with the verb hablar itself. So, hablaremos cuando sea nuestro turno. Okay? So, there I am saying, we will speak when it's our turn. Okay? If you notice, I don't say nosotros because the ending already indicates that this is nosotros that we are talking about. Now, let's have a look at the second example for hablar. This is a question. And the very good news is that questions in Spanish are very easy. All you have to do is to put the question mark and change the intonation. So, in comparison to English language, they're super easy. So, it'll be the following. ¿Hablarás mañana con el electricista? Okay, so someone is asking another. ¿Hablarás mañana con el electricista? So the question is the following, is, will you speak to the electrician tomorrow? So it'll be a context of the electrician coming to the house or for some reason, if they will speak in the future, okay? Now, two examples of verbs that are regular as well and that follow this rule, ending in hablar and that are pretty useful verbs are trabajar, and the other verb is comprar. So I'm gonna give you two examples with the verb trabajar. ¿Trabajarás mucho el mes que viene? ¿Trabajarás mucho el mes que viene? It means, will you be working a lot next month? Okay, so ¿trabajarás mucho el mes que viene? We can also use, ¿vas a trabajar mucho el mes que viene? But we are using the future conjugation, the meaning is the same. Sometimes we use one on or another depending on the sentence. It's nearly like sayings,
where we'll use one or the other, but generally the meaning of voy a trabajar o trabajaré is very similar, okay? So the second example with the verb trabajar is the following. Sabemos que ella trabajará todo lo posible. So this is like oriented to someone and it's like we know that this person will work as much as possible. And in this case it's a lady because we say ella. So I'll repeat this. Sabemos que ella trabajará todo lo posible. Okay? So the other verb that I said it was very useful for this, and which is regular and ending in alpha R, is the verb comprar. And let's go with a couple of examples here. So someone says to another person, compraré las galletas que te gustan, no te preocupes. So I will buy your favorite biscuits, don't worry. So, or don't worry, I will buy your favorite biscuits or the biscuits that you like. Okay, so I'll repeat this again. Compraré las galletas que te gustan, no te preocupes. So the no te preocupes, don't worry, is a present, but compraré las galletas que te gustan is a future. Another example. Seguro que comprarán la casa en cuanto salga al mercado. Seguro que comprarán la casa en cuanto salga al mercado. So this says, surely they will buy the property or the house as soon as it comes available in the market. So que salga is a subjunctive because there is uncertainty as to if the house is gonna come in the market or not, or like when. But really is that there are two options, that the house comes to the market or not. It's not happened yet. So I'll repeat. Seguro que comprarán la casa en cuanto salga al mercado, en cuanto salga a la venta, ¿okay? Seguro que comprarán la casa en cuanto salga a la venta. Surely they will buy the house as soon as it comes available in the market. So this is all for the session of today. I hope that you have enjoyed it. I hope that you are learning loads. Let me know in comments and don't forget that you're important, that you're significant, that you matter. Comunícate en español y libérate y conecta con tu familia y amigos a otro nivel. Muchísimas gracias. Hola maravillosos internacionales, ¿cómo estáis hoy? Yo estoy fenomenal y hoy vamos a hablar un poquito de cómo expresarnos en el futuro y para ello vamos a centrarnos en los verbos que acaban en alfa ar, ¿vale? En los verbos regulares y como ejemplo vamos a utilizar el verbo comprar. Entonces la conjugación sería la siguiente: yo compraré, tú comprarás, él comprará, nosotros compraremos, vosotros compraréis, ellos comprarán. Bueno, ya sabéis los pronombres que pueden ser yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, ¿vale? Y si queréis ver esto más en detalle, podéis ver otra vez el principio del otro vídeo explicado en inglés, ¿vale? Y ahora vamos a poner unos ejemplos de diferentes verbos, tres en particular, que son regulares y que acaban en alfa, ¿vale? Verbos que son bastante útiles en la sociedad. Bueno, vamos allá. Entonces, el primero de esos verbos es el verbo terminar, que significa, pues eso, completar algo, ¿vale? Y los ejemplos que tengo son los siguientes. Bear with me, un momentito. Seguro que terminarás todo ese trabajo a tiempo. Sure that you will finish all of that work on time. Seguro que terminarás todo ese trabajo a tiempo. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo sería: terminaremos la casa el año que viene.
Imagina que alguien se está construyendo una casa y dice, terminaremos la casa el año que viene, ¿vale? Entonces, como podéis observar, no ponemos los pronombres. Vamos con otros ejemplos. Vamos a ver el ejemplo del verbo escuchar, que también es regular y acaba en alfar. Un segundín. Ya escucharás el sonido de la bocina cuando llegue. Ya escucharás el sonido de la bocina cuando llegue. La bocina es el claxon del coche, ¿vale? El pito. Le llamamos el pito también, pero la bocina es un nombre antiguo, pero lo he utilizado en este ejemplo porque a veces se dice, ¿vale? Entonces, ya escucharás el sonido de la bocina cuando llegue. Escucharás es futuro. Y cuando llegue es subjuntivo, porque otra vez es que llegue o que no llegue, están las dos opciones, ¿no? Y puedo llegar antes o después. Entonces hay algo de incertidumbre y se utiliza el subjuntivo en el cuando llegue, when I arrive. Vale, y ahora otro, ¿no? Imagínate un grupo de personas que le dicen a alguien, escucharemos todo el rato vuestras canciones. ¿Vale? Si es alguien que son fans de un grupo de música y dicen, escucharemos todo el rato vuestras canciones. We'll listen to your songs all the time. ¿Vale? Bueno, vamos con el último ejemplo. El último ejemplo es otro verbo que también se utiliza mucho, que también es regular, acabado en ar, y es el verbo viajar. ¿Vale? Entonces, vamos a ir con dos ejemplos. Cuando me jubile, viajaré por todo el mundo. Cuando me jubile, viajaré por todo el mundo. Ya me veis que estoy que utilizo la B o la B, da igual, ¿vale? Lo correcto en español es utilizar siempre la B, pero la B también es correcto, o sea, no pasa nada, ¿vale? Repito. Cuando me jubile, viajaré por todo el mundo, ¿vale? Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Ajá. No viajaremos más con un viaje organizado. No viajaremos más con un grupo organizado. Es lo mismo, con un viaje organizado, con un grupo organizado. O sea, grupo es un grupo de gente y un viaje organizado es un viaje organizado. Pero en realidad es lo mismo. Son estos viajes que sube todo el mundo al autobús y te llevan a una excursión y tal, ¿vale? Entonces dice, no viajaremos más en un viaje organizado. O sea, es alguien que no le ha gustado un viaje de ese tipo y dice que ya no lo va a hacer más, ya no lo hará más. Bueno, pues nada, eso es todo por la lección de hoy. Espero que te haya ayudado. Ya sabes que quiero que lo tengas más fácil que yo, que seas capaz de, pues eso, de conseguir esa fluidez de una manera muchísimo más fácil que la que tuve yo, ¿vale? Y no te olvides de que tú eres importante, de que tú eres único o única. Así que ya sabes, comunícate en español y libérate y conecta con tu familia y amigos a otro nivel. Muchísimas gracias.